días, bienvenidos a Es Hora de Hablar de Ti. El día de hoy vamos a hablar de las drogas, en específico de los estimulantes. Pero antes de dar comienzo a este programa, queremos agradecer al maestro Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, y a Rafael Camacho Solís, director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, por todas las facilidades que nos otorgan para realizar este programa. Y bueno, vamos a ir con nuestros invitados del día de hoy. Hola, buenos días. ¿Ustedes vienen de la escuela número? 24. Muy bien. Se van a presentar, por favor, y me van a decir su nombre. Elizabeth. Miguel. Leonardo. Melissa. Uriel. Alan. Alan. Y bueno, yo soy Norma. Bueno, quiero que le manden un saludo a sus amigos, que los están viendo desde su escuela. A nuestros compañeros de segundo. A nuestros compañeros. Sí, a todos nuestros compañeros que están en la escuela ahorita estudiando. A ver si nos ven. Sí, a ver si nos ven todos los del segundo de nuestros amigos y compañeros. Bueno, y como el día de hoy vamos a hablar sobre los estimulantes, queremos que ustedes nos manden sus comentarios a través del chat con el hashtag YoMeEstimuloCon y bueno, ustedes nos cuenten qué hacen para prevenir las adicciones, cuáles son las medidas que se están tomando en sus escuelas o bien que nos comenten sus dudas. Quiero comenzar con una pregunta para ustedes. ¿Qué son las drogas? Bueno, las drogas muchas veces son esas cosas que se vuelven una adicción. Puede ser ya sea buena para beneficio o para perjuicio. Pues es una sustancia que si no la sabes controlar puede llegar a ser muy adicta y puede ser dependiente de ella. Son sustancias que te ayudan. Depende cuánto de cómo utilices el consumo, porque te puedes volver adicto y pues te causan daños. Pues igual es como sustancias que si no se da un control, el cuerpo se acostumbra a ellas. Yo opino que son sustancias o medicamentos que alteran el sistema nervioso, el cerebro, en sí todo el cuerpo humano, en perjuicio de la salud. Pues yo pienso que puede ser cualquier sustancia que se vuelva adicta y en muchas ocasiones es en perjuicio si no se utiliza adecuadamente. Pues sí, Alicia, en efecto, como lo comentan nuestros amigos de la Escuela Secundaria Técnica 24, las drogas son sustancias ajenas al organismo y afectan al sistema nervioso central y en general a todo el cuerpo. Y pueden generar alguna adicción. Muy bien, bueno, pues ahora los invito a ver un video que hicimos con sus compañeros de la secundaria técnica número 17, Artes Decorativas, y ellos nos platicaron un poquito sobre las drogas y los estimulantes. Vamos a verlo. Bueno, yo pienso que una droga es una sustancia que genera algún tipo de adicción y genera un daño hacia el sistema nervioso o inmunológico del cuerpo. Es un químico que te hace una reacción en tu cuerpo y con eso te lleva a una decadencia y una serie de procesos. Las naturales, las sintéticas, las legales y las ilegales. Como droga legal, yo considero que sería el alcohol y el café. Y como droga ilegal sería la cocaína y la marihuana. Bueno, a veces es por la autoestima, por cómo se sienten, si están bien con una persona. Hay mujeres y hombres que tienen una autoestima muy baja e inician en ese vicio de las drogas. Pues por problemas familiares o por querer estar como en un grupo social y por aceptación. Por muchas veces por la situación sentimental en la que están. Creo que a veces se sienten deprimidos y recurren a las drogas para solucionarlo. Bueno, entre comillas, porque no soluciona nada y lo empeoran. Daños muy grandes que incluso pueden llegar a la muerte, como
podría ser pérdida del conocimiento, problemas respiratorios, incluso llegar a caer en algún coma o cosas por el estilo. ¿O puede generar depresión? O u otras enfermedades como el cáncer o alguna disfuncionalidad en el cuerpo. Sí, porque el tabaco al fumarlo es como te activa y la cafeína hace lo mismo. Son drogas, pero son drogas legales. Yo considero que sí, el tabaco, porque aparte de los miles de químicos que contiene y de la nicotina, que es un alto componente adictivo, también, aunque no genera un daño psicológico o un trastorno mental, genera un daño físico, que sería el de los pulmones. Y bueno, el café, que trae cafeína, que acelera el sistema nervioso central, pues porque al final sigue siendo alguna alteración dentro del cuerpo. En la clase de cívica hacemos muchos juegos y cuadros y cosas así didácticas para saber por qué son malas para la salud y por qué debemos evitarlo. Pues nos dan pláticas, hablan con nosotros sobre el tema para que pues no caigamos en ese tipo de cosas y pues nos informan las consecuencias, las causas y todo eso. ¡Hola! Somos de la Escuela Secundaria 17. ¡No, esperen! 1-7-17. Bueno, muchas gracias a los compañeros de la Escuela Secundaria Técnica número 17 por apoyarnos en este video. Y bueno, ahora quiero preguntarles a ustedes qué opinan de lo que dijeron sus compañeros. Bueno, yo opino que esas drogas podrían ser para bien y para mal, como lo decíamos, en perjuicio y en beneficio, y hay que saber tratar, ¿no?, con ellas y poder controlarlas. Pues que sí hay que controlarlas, porque si las llegas a usar demasiado, pues como que ya se hacen nocivas para tu cuerpo. Bueno, yo digo que nuestros compañeros de la técnica número 17 tienen razón, porque el café y el cigarro, que son, se puede decir, drogas legales, contienen sustancias que alteran nuestro sistema nervioso y si lo consumimos mucho nos puede causar muchos daños. Bueno, los compañeros que dijeron tienen razón y se ven que están muy bien informados con lo que dijeron. Las drogas sí te pueden llegar a daños que después ya no puedes curar. Bueno, yo pienso que tienen razón, porque como hay drogas en perjuicio y en beneficio de cada uno, pueden ser que unas sean en beneficio, pero el consumo excesivo de ellas pueden llegar a dañar la salud. Pues lo mismo, yo concuerdo con ellos, pero también yo opino que no forzosamente una droga tiene que ser como la cocaína, eso, sino otras sustancias como, por ejemplo, medicinas, que tienen reacciones y entonces eso es lo que en exceso te empieza a dañar. Pues nos gustan mucho sus comentarios de la Escuela Secundaria número 17, porque vemos que están muy informados. A ustedes, que son de la 24, también se nota que saben sobre el tema. Tenemos un pequeño diagrama con Alicia, donde ejemplificamos cómo se dividen las drogas según la afección que tienen en el sistema nervioso, ¿no? Nosotros las dividimos en estimulantes, depresores y alucinógenos. Estos tres temas los vamos a ver, pero ahorita nos vamos a enfocar en los estimulantes. Como bien decía Alan, hay otro tipo de drogas, también como los medicamentos, que también entran en esto de los estimulantes. Los estimulantes, como su nombre lo dice, pues estimulan. Entonces, quiero que me cuenten un poquito, ¿qué creen ustedes que es un estimulante? ¿Qué creen que hace o qué han escuchado que hace? ¿Qué han leído en internet? ¿Qué les han dicho sus amigos? O sea, lo que ustedes sepan sobre eso. Pues para mí un estimulante es aquella sustancia que te
incita a hacer algo, ya sea, como bien dicho, para bien o para mal. Yo opino que no simplemente puede ser una sustancia, puede ser un objeto que le dé poder uno, un medicamento, una simple acción que te estimula a hacer algo. ¿Qué quiere decir? Que te activa, que te alerta tu atención, tus sentidos, para estar más atención de todo lo que puedas hacer. Bueno, también hay estimulantes naturales y artificiales, y pues digamos que algunas te pueden ayudar y otras te pueden afectar, pero digamos que te ayudan más porque te hacen más activo y te hacen que te controles más. Bueno, yo opino que hay drogas que son recetadas por médicos, pero en pocas sustancias, ¿no? Y que si lo utilizas mucho, te puede causar daños a tu sistema nervioso. Y que hay muchos tipos de drogas que son buenas o malas, depende del uso que le des. Pues sí, las drogas en sí, la mayoría son malas, pero como algunas se usan medicalmente, bueno, para tratar problemas, pues hay que usarlas, pero no en exceso, porque como dicen mis compañeros, puede dañar a tu sistema nervioso. Bueno, por ejemplo, en mi caso, un estimulante para beneficio podría ser el café. Cuando tengo algún trabajo o algo así, puedo tomar café y eso me aviva. Pero tengo que tomarlo no con exceso, porque también es malo tomarlo con exceso. Bueno, me gustan mucho sus comentarios, porque en realidad, como lo comentábamos antes de iniciar el programa, es lo que todos pensamos, ¿no? Nosotros pensamos que necesitamos de agentes externos para sentirnos bien, agentes externos que nos ayuden a concentrarnos, que nos ayuden a bajar ansiedad, que nos ayuden a estar felices. Pero en realidad lo que les queremos transmitir hoy es que todas esas sustancias se generan naturalmente en el cuerpo. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, no sé, si juegan fútbol, o vean la televisión, o estén con su familia, o con un amigo platicando, se sienten felices y se sienten bien, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, más bien es que nos cuenten un poquito acerca de eso, porque sí, las drogas estimulantes, pues nos aceleran el ritmo cardíaco, nos hacen estar más activos, tienen como muchas consecuencias, digamos, más consecuencias negativas si las ponemos en una balanza que consecuencias positivas, perdón. Entonces, más bien cuéntenos cómo se sienten ustedes cuando hacen cosas que realmente les hacen felices. Pues yo cuando hago algo que me gusta, pues me siento feliz y con ganas de hacer o otra cosa o lo mismo. Yo en alguna actividad o algo que esté haciendo, siempre trato de verle los lados positivos que en realidad me hacen feliz. Entonces, como dice mi compañero, lo sigo haciendo o busco otras maneras también de ponerme feliz o de satisfacer esa necesidad. Una manera para estar feliz es expresar lo que siento con mi hermano, porque sé que me apoya y también yo lo puedo apoyar. Pues yo busco una manera de hacerme feliz. Por ejemplo, cuando cometo algo y me siento feliz, pues sigo buscando la manera de seguir haciéndolo, ¿no? O de buscar otra forma, pero que al final pues me va a hacer bien, y no utilizar agentes externos pues para sentirme bien, ¿no? Pues yo lo que hago para hacer sentirme feliz es, cuando estoy triste, recordar algún momento en mi vida donde haya estado, donde me la haya pasado bien, y con eso me pongo feliz. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, los estimulantes pueden ser como naturales y podemos crearlos nosotros mismos, como por ejemplo las metas que nos hacen seguir adelante, que nos avivan y esas cosas. Fíjense muy bien, cuando algo nos da flojera, ¿cómo nos sentimos? ¿Con qué? Con desgano, con sueño, nos sentimos aburridos, como que ya no queremos hacer nada. Muy bien, o sea, como que nos falta la energía, ¿no? Entonces, los estimulantes
mucha gente los utiliza precisamente a lo mejor para despertar, ¿para qué? Para animar. Para animarse, para volver a tener como fuerza, ¿no? Pero en realidad, como dice Norma, esto debería de producirlo naturalmente el cuerpo. Ella por eso les preguntaba cómo se sienten cuando están felices. ¿Por qué? Porque cuando algo nos gusta, así estemos súper cansados, lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, si ustedes están jugando así, están muy cansados y les gusta jugar, no sé, fútbol o lo que ustedes practiquen, pues lo van a seguir haciendo, ¿no? Porque el mismo cuerpo reacciona de una manera natural ante esas situaciones. Entonces, más bien lo que tendríamos que ver nosotros es qué alternativas podemos tomar para poder no consumir, ¿no? O sea, el cigarro y eso pues nos hace muchísimo daño. Tratar de, obviamente, no consumir esto porque nos afecta y mejor generar otras alternativas. El mismo ejercicio nos activa. Entonces, les vamos a pedir, van a hacer una actividad, les vamos a pegar aquí un cartel y queremos que ustedes nos escriban qué alternativas pueden tener para poder evitar el consumo de estos estimulantes y que de manera natural ustedes se sientan activos, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, mientras quiero que ustedes me cuenten qué es lo que hacen en sus ratos libres. Regresando al tema de los estimulantes, cuando me quiero sentir mejor, siempre un estimulante es la música. Puedo, dependiendo el estado de ánimo en que esté, la música que puedo escuchar. Pues yo en mis ratos libres me pongo a dibujar y lo que sienta pues lo expreso en mis dibujos. Pues yo, depende de lo que esté haciendo, si estoy estudiando, pues escucho música o juego, o dependiendo la actividad. Yo, pues en mis ratos libres escucho música o me entretengo leyendo libros. Yo en mis ratos libres, igual como mis compañeros, me concentro escuchando música, veo algunos programas, documentales, series. Todo eso me ayuda a generar un interés por eso. Yo en mis ratos libres lo que hago es a veces jugar, porque hay veces en las que estoy agobiado o molesto por algo y pues eso me ayuda a distraerme. Ya después de cierto tiempo lo dejo. A trabajar. Bueno, entonces ahora sí quiero que pasen, por favor, a escribir.
Ok, chicos, pues acabo de quitar mi silla y ponerme a este lado porque no quiero tapar sus pensamientos. Eso es precisamente lo que nos interesa hoy, ¿no? O sea, no, nosotros sabemos que ustedes tienen información sobre drogas. Ahorita ya nos contaron mucho acerca de estimulantes. Sus compañeros de la técnica 17 también nos hicieron muy buenos comentarios acerca de qué son los estimulantes, cuáles son sus efectos y entre otras cosas, ¿no? Pero lo importante aquí es saber qué estamos haciendo y sobre todo qué están haciendo ustedes para no estar consumiendo, en este caso, drogas estimulantes, que es el tema de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para prevenir las adicciones? Ponernos metas. ¿Quién escribió ponernos metas? ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, bueno, como ya les había contado, las metas pueden ser un estimulante bueno para poder seguir adelante. Por ejemplo, cuando yo me pongo una meta, me propongo algo y entonces no paro de hacerlo hasta cumplirlo. Bueno, el que sigue también escribió sueños o metas. Sí, pues eso te ayuda un poco a esforzarte en querer lo que tú quieras y así lograr lo que tú te propongas. Bueno, a mí me gusta mucho lo último que pusieron, que dice, si se tiene un problema, contárselo a alguien, ¿no? Creo que esta es una de las cosas más importantes que podemos hacer, de tener apoyo de una persona. Entonces, creo que fuiste tú el que lo escribió. Cuéntanos un poquito de esto. Pues, si se tiene algún problema, algo que te inquiete, se le puede contar a una persona a la que le tengas confianza. Y esto se puede ayudar a que, en muchos casos, los estimulantes son usados para hacer eso, animarte. Y si se lo cuentas a alguien, puede que te apoye y ya no, ya después de la plática que tuvieron entre esas dos personas, ya no te sientas como estabas. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero aparte de los que escribieron, ¿alguno de ustedes quiere decir otra cosa de qué hace para prevenir las adicciones? Pues informarse bien sobre todos los temas, ¿no? Y no confiarse en lo que te diga cualquier amigo o persona que conozcas, a menos que ya, o sea, tú sepas que él sepa del tema, ¿no? Tú también debes investigar. Yo pienso que hay que saber todas las consecuencias que caer en un estimulante atrae, tanto malas como buenas, que yo pienso que traerá más malas. Al estar informados, ya después nosotros sabemos si nos arriesgamos y tomamos la decisión o no. Bueno, entonces hoy aprendimos que los estimulantes deben de salir de nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? No tenemos que tomarlos externos tal vez porque nos pueden perjudicar, ¿no? A largo plazo nos perjudican, tal vez ahorita no nos damos cuenta, a lo mejor si ahorita me fumo un cigarro siento que no me pasa nada, pero después vamos a ver que hay consecuencias pues más graves, ¿no? Bueno, ¿quieren agregar un comentario final, despedirse, mandar otro saludo? ¿No? Bueno, entonces me van a decir otra vez bien fuerte de qué escuela son. De la Escuela Secundaria Técnica número 24. Muy bien. Bueno, entonces esto fue Es Hora de Hablar de Ti. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias también. Adiós. Digan. Adiós.